La desembocadura del río Cuervo en el Guadiela, o la del Guadiela en el río Cuervo, dio lugar a la construcción de la presa del Molino de Chincha, que fue terminada en el año 1947 para embalsar 6 hectómetros cúbicos destinados a la producción de energía eléctrica. Este alargado embalse finaliza en la presa construida entre dos enormes formaciones pétreas por un muro de contención para las aguas, tipo bóveda, de unos 20 metros de longitud, que sirve además para avisar al que se asoma de que lo que viene después, a continuación, es la hoz de tragavivos. Para colores, otoño en la Serranía de Cuenca.